Muy buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a Parihueliando con vos. Este, el que es su consultorio, donde usted llama, pregunta. Todos los días tenemos un tema bien interesante, lo planeamos con mucho cariño, pensando en ustedes, en servirle a la comunidad. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el canal Parque Telemedellín, el canal Parque donde queda ubicado en Villa Carlota, carrera 43F, 1860, y todavía me encuentro gente incluso cerca al parque y me dicen cuánto vale la entrada al parque. Les digo que no, que tranquilos, que aquí no se cobra la entrada, que usted puede venir con sus hijos a jugar. Hay un parque especial para los niños donde puede escalar, donde pueden jugar con los columpios, los lizaderos, también puede venir a caminar, o también sabe que hay unos contenedores donde puede venir a comer, a hacer sus picnics. Y hay que aprovechar que tenemos unas tardes muy lindas de verano en Medellín, bien calientes hoy, me dijeron ahorita 32 centígrados, grados centígrados. Vamos a ver sí es verdad, pero sí está bien, bien caliente hoy en Medellín, y especialmente en el canal Parque Telemedellín, hasta se pueden venir a solear un ratico. Hoy me acompaña Melissa Henao, comunicadora social, periodista, presentadora de Tiempo Fuera, está con nosotros acá en el set de Parihueliando con vos. Melissa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nati, muchísimas gracias, para mí siempre es un placer venir a acompañarte y a parihuelear y a tocar temas tan interesantes como el que tenemos hoy, por ejemplo, si me permite. Claro que sí. Yo les cuento, hoy vamos a hablar de finanzas personales. Uno a veces es como muy dejadito con la plata y muy desordenado, no sabe cómo ahorrar, no sabe cómo planear, tiene un montón de proyectos a futuro, pero ¿por dónde empezar? ¿Será que sí me alcanza con la plata que me gano, o si me da el ahorrito que tengo ahí guardado? Pues bueno, todas esas inquietudes las vamos a resolver hoy en Parihueliando con vos, porque tenemos un invitado bastante especial que nos va a ayudar a despejar el panorama. Sí, para mí, por ejemplo, como mamá, Meli, le cuento que fue bien difícil el principio de año, porque en periódicos, en la radio, en la televisión decían va a subir el IVA del 16% al 19%, y yo decía, Dios mío bendito, ¿cuánto va a ser eso? ¿Cuánto me va a subir el mercado? Y yo creo que esa es una de las dificultades que tenemos nosotros cuando no entendemos la economía desde los periódicos y los medios de comunicación, porque a una mamá cuando le dicen sube el 16%, en realidad uno se da cuenta es cuando llega al mercado y dice, no voy a poder comprar esto, no voy a poder comprar lo otro, me voy a tener que esperar un poquito. No sé si a ustedes les sucedió eso a principio de año y todo lo que ha corrido este año. Pero aquí lo interesante es lo que vamos a tratar hoy. No lo vamos a hablar desde esos porcentajes que a veces no entendemos, sino desde nuestras finanzas personales. Entonces, ¿cómo estamos manejando la tarjeta de crédito? La tenemos. Hicimos un crédito hipotecario que ahorita no lo podemos pagar. Compramos un carro que no podemos tener. Estamos comprando, las mujeres somos muy chechereras, digámoslo así. Entonces queremos un día unas joyas, unas cadenas, una bisutería, el otro día queremos unos zapatos, y no nos damos cuenta que al final del mes no tenemos de pronto la cuenta para pagar los servicios. Entonces vamos a ponernos bien juiciosos, porque la economía también depende de cada uno de nosotros. También tenemos que decir que el desempleo, por ejemplo, el año pasado habían 552.000 personas buscando empleo en junio, este año son 803.000 personas buscando empleo. Entonces también entendemos que hay una economía en Colombia que está dificultando nuestra economía personal, pero en lo posible nosotros podemos tomar cartas en el asunto, y por eso estamos con Daniel Gómez, asesor financiero, consultor también. Daniel, muy buenas tardes y Parihueliando con vos. Natalia, buenas tardes Melissa, unas buenas tardes al televidente. Qué bueno esa introducción que haces para este tema tan interesante del que vamos a hablar hoy, del que estoy seguro que cada uno de los televidentes se va a identificar, porque cuando nos hablan de dinero, en muchas ocasiones nos están tocando el botón del dolor o el talón de Aquiles, como dicen algunas personas. Entonces, estoy seguro que las personas que nos están viendo se van a identificar hoy. Así es, Daniel, y permítame por favor recordarle a los televidentes que a esta hora se conectan con Parihueliando que ustedes pueden llamar y pueden hacerle las preguntas que necesiten. Si usted tiene por ahí un plan que todavía no ha podido ejecutar porque no sabe cómo empezar, pues bueno, aproveche que aquí está Daniel y él le puede ayudar a despejar. La línea telefónica 268-6033, 268-6033, nos puede llamar desde donde esté y nos cuenta sus inquietudes. Bueno, hay algo bien importante cuando empezamos a hablar de finanzas personales, y es que tenemos que planear. Uno cómo debe planear, porque ¿qué voy a decir en mi caso personal? La plata va llegando, la plata va saliendo, la plata va llegando, y pues gracias a Dios puedo pagar todo. Pero creo, y hablábamos el año pasado con usted, pues que uno tiene que planear. Hablemos de esa planeación que uno debería hacer para manejar bien sus finanzas personales, su dinero, su platica, como decimos en paisa. Claro que sí, Natalia. De hecho, es uno de los temas más importantes de cuando estamos hablando de finanzas personales. Cuando uno le pregunta a la gente en la calle, ¿planeas? ¿Llevas un registro? ¿Tienes control de tus gastos? ¿Control de lo que ganas? La mayoría de gente no hace eso. Alguno puede decir, Daniel, yo sí lo hago, pero es muy poca la gente que lo hace. ¿Para qué nos sirve esto? Número uno, para saber cuánto nos podemos endeudar. Hay mucha gente que dice, yo quiero comprar una casa, quiero comprar un carro, quiero comprarme, no sé, ropa. ¿Será que lo puedo hacer? Depende de tu situación financiera, porque cuando uno se pone a mirar cada situación financiera, Natalia y Melissa, es un mundo aparte. Es totalmente una situación, entonces no hay unas reglas que definan qué se debe hacer en cada caso, pero sin duda es muy importante planear, es muy importante ser ordenado, que tengas, puede ser en una hoja de papel, en una hoja de Excel, de Word, en donde quieras, cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto inviertes, cuánto ahorras, porque de hecho va a ser un tema de ahorita y estoy seguro que muchos van a querer que hablemos de ello, el ahorro. Poder saber cuánto ahorras, cuánto gastas, cuánto inviertes, cuánto vale el colegio de tus hijos, cuánto vale el supermercado, cuánto vale lo uno y lo otro, sin duda va a poder hacer que puedas tener un panorama claro en las finanzas. Daniel, entonces podemos decir que en general la gente no sabe cómo lleva sus finanzas personales, no sabe cómo maneja la plata. Es muy curiosa esa pregunta y celebro que la hayas hecho. ¿Alguna vez hicieron una encuesta para ver si la gente sabía manejar sus finanzas y le preguntaban a la gente lo siguiente: ¿sabe usted manejar sus finanzas personales y se considera buen administrador? Adivinen qué contestó la gente. Sí, que sí, maravilloso. Todo el mundo contestaba, claro, yo administro muy bien, soy un muy buen administrador. Ok, te vamos a dar este premio si nos dejas revisar tus finanzas. Cuando se fueron a mirar al detalle las finanzas de cada persona, se dieron cuenta que en general la gente no sabía administrar sus recursos, sus finanzas personales. Y es que a veces no hacemos muy buenas elecciones, porque incluso para una salida a comer, hay veces como a las carreras no buscamos un lugar muy bueno que de pronto pueda ser más económico, sino que terminamos yendo al de al lado y nos sale muchísimo más costoso. Entonces, en esas pequeñas decisiones creo que podemos empezar a ahorrar. Ahorita nos va a enseñar unos tips bien como específicos. Yo los quiero invitar a ustedes a que nos llamen 268-6033, 268-6033, este es su consultorio. Yo estoy segura que nos pueden decir un ejemplo para que Daniel les ayude. De pronto usted quiere comprar un carro, una casa, de pronto quiere estudiar, de pronto se quiere ir a estudiar al exterior. Daniel le puede solucionar su problema. Este es su consultorio, entonces estamos esperando las llamadas, sus llamadas en Parihueliando con vos. Daniel, bueno, ya quedó como claro que la gente tiene como un concepto errado de lo que es manejar bien sus finanzas, porque si a mí me preguntan, yo soy una dura en mis finanzas, lógicamente no lo soy, pero ¿cuáles son esos errores que nos hacen pensar que sí lo estoy haciendo bien cuando en realidad estoy fallando? Qué buena pregunta. De hecho, hay muchos errores dentro de las finanzas personales y aquí nos podríamos quedar mucho tiempo, pero sin duda voy a hablar de esos errores más comunes, que estoy seguro que Natalia, Melissa y el televidente se va a identificar con cada uno de ellos. ¿Cuál es el primero? Se estarán preguntando, el primero y más común. Hay personas, antes de definirlo, lo voy a ejemplificar, hay personas que ganan 1.000.000 de pesos y se gastan 1.300.000 o 1.400.000 o 1.500.000. Yo creo que más de un televidente debe estar diciendo, ese soy yo. Mire, Primer error en las finanzas personales, gastar más de lo que ganas. La fórmula para la quiebra financiera es conocida, gasta más de lo que ganas. Alguna vez escuchaba en un seminario alguien que ganaba $35.000 y estaba a punto de quebrarse. Tal vez un televidente se pregunta, pero Daniel, ¿cómo vas a decir que alguien que gane $35.000 traducido a pesos colombianos son mal contados? 105 millones. Yo hoy, vea, traje calculadora porque yo sabía que Daniel me salía con estas hoy. Entonces, con cuentas. Sí, Luisa Quintero, muy querida, nos trajo la calculadora. 105 millones, no le alcanzan 105 millones. Entonces, ¿cómo se puede quebrar a alguien que se gane 105 millones? Muy fácil, gastándose 110. Y alguien que se gane 2 millones, súper fácil, gastándose 2.500.000. Y alguien que se... O sea, no importa tanto el salario. Lo que importa, y eso lo vamos a ver ahorita, es cómo administres. El tema de administración no tiene que ver tanto con cuánto ganas, sino cómo gerencias, cómo administras esos recursos que tienes. Ay, no, yo estoy muy interesada en ese pedacito, pero venga, permítame un momentico, Daniel, porque es que se comunica con nosotros desde Robledo Ana López. Ana, bienvenida a Parihueliando con vos. Muy buenas tardes, Melissa y Natalia y al doctor Daniel. Y para felicitarlas por el programa, porque cada día esa orientación que nos brindan, cada tarde ha sido pues como muy especial y de mucho aprender. Quiero pues como extenderme un poquitico en cuestión de la explicación de, en cuestión de mi pregunta para el doctor Daniel. A ver, muchas veces hablamos de ser muy buenos administradores o administradoras con el dinero, pero vemos que ya hoy en día en la mayoría de los comerciantes se están manejando el % de descuento. Quisiera que Daniel nos explicara a muchas amas de casa cómo puede pues orientarnos en sacar ese famoso %, ya que muchas veces no tenemos la calculadora a la mano. Entonces les deseo una feliz tarde, que estén muy bien. Ana, muchísimas gracias a usted por comunicarse con nosotros. Daniel, a ver qué formulita le podemos dar ahí. Ok, ella pregunta que le están diciendo, por ejemplo, que un producto tiene un descuento, por decir algo. Zapatos que valen $100.000 tienen el 10% de descuento. Ahora, hacerlo a mano requiere ciertas habilidades que no son muy técnicas como tal, hacer una división. Si tienes una calculadora simplemente puedes hacer 10 por, vale $100.000 el producto, 100.000 por 0.9. ¿Por qué por 0.9? Porque le vamos a quitar ese 10% al que equivale el descuento. Y de esa manera vas a tener el valor total. 100.000 por 0.9 da 90.000. De esa manera vas a tener el valor al que equivale el producto con el descuento. Retomando la pregunta que nos hacía doña Ana López, a mí me preocupa mucho porque hemos sabido en muchos casos que hay cadenas pues donde uno merca de mercados, uno va y dicen estamos en promoción, pero después uno se da cuenta que no están en promoción. Entonces la gente cuando le dicen estamos en promoción tiende a comprar mucho y a endeudarse para coger la promoción. Entonces, ¿qué debemos hacer con todas estas promociones? Si vemos que estamos como que, yo he visto en Medellín todo el tiempo en los centros comerciales promoción. ¿Qué debe hacer una persona para no endeudarse con las llamadas promociones? Ahora, hay que tener algo en cuenta, Ana, gracias por tu pregunta, qué buena pregunta también Natalia, partiendo de lo que nos dice Ana. Hay que tener en cuenta algo, cualquier establecimiento de comercio tiene como misión la venta. Entendiendo eso y partiendo de eso, cualquier establecimiento de comercio va a hacer lo que necesite por hacer mercadeo y publicidad. Entonces es común que a ti te bombardeen a través de los medios de comunicación, la radio, el periódico, la televisión, con publicidad. Que entres a un lugar y te digan un 10%, paga 2%. Lleva 3 por decir algo, el tercero te sale con el 30% de descuento y todo tipo de publicidad. ¿Por qué? Porque su misión es venderte. Ahora, parte mucho de ti. En las finanzas personales hay una palabra clave que se llama disciplina. Disciplina es saber qué tienes que hacer y hacerlo. Muchas veces me quiero comprar unos zapatos o te quieres, yo sé que a las mujeres y se van a identificar cuando les mencionan tacones o bolsos. Ay, y aquí no sé tenemos la prueba, tacones o bolsos se identifican. Tienes una tarjeta de crédito o quieres comprar algo y pasaste por un centro comercial y magnético, 50% de descuento en los tacones que te gustan. Tócalo. Es una tentación grande. Daniel, entonces no me las debo comprar. Puedes comprar, pero hay que tener en cuenta tu presupuesto, como lo preguntabas ahorita. Cuando conoces cuánto ganas, sabes en cuánto te puedes endeudar. Cuando conoces cuánto ganas, sabes qué cantidad de dinero o qué porcentaje puedes destinar a esos tacones. El primer llamado de atención en Parihueliando con vos. Tenemos que ser muy disciplinados y vamos a ver si vamos a ahorrar o qué. Estamos hablando de finanzas personales en Parihueliando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Continuamos en Parihueliando con vos, hoy con un tema bastante interesante que estoy segurísima le va a ayudar a todos los que nos están viendo y ya empezó a hacer como mella en nosotras incluso. Continuamos desde el canal Parque Telemedellín, donde a esta hora se comunica con nosotros desde Girardot el señor Hernando Uzga. Don Hernando, bienvenido a Parihueliando con vos. Muchas gracias, tesoro, muy amable. ¿Cuál es su inquietud? Adelante. Sí. Sí, don Hernando, lo escuchamos. Gracias, tesoro. Es adelantada la pregunta, ¿no es cierto? Tesoro, la pregunta mía es para el doctor. Y primero que todo, para felicitarlos por semejante programa tan especial. ¿Cierto que sí? Porque me parece muy especial, porque hay conductos que saben el tema y toda esta cuestión. Por lo tanto, quiero hacerle la pregunta al doctor si él... Don Hernando. Sí, dígame. Sí, cuénteme, ¿cuál era la pregunta? Perdón, hacerle la pregunta al doctor, él que tiene tantas buenas ideas y toda esta cuestión, que él me diga cómo hace uno para no endeudarse con un sueldo mínimo que uno se gana. Y hay que pagar arriendo y todos los demás gastos. Yo quisiera que él me orientara y me diera precisamente un conducto de vía por donde uno pueda agarrar que uno no se tenga que endeudar. Don Hernando, nos espera un momentico en la línea. ¿Usted está dispuesto a contarnos sus gastos? ¿Podemos hacer aquí la matemática por usted para poderlo ayudar? Sí, por supuesto que sí, bueno, no se preocupe. Entonces espérenos ahí, por favor, Daniel. Okay. Tome usted la palabra y le pregunta. Muchas gracias, Hernando, por esa pregunta. Es una pregunta totalmente común. Daniel, en teoría lo que él me preguntó, Daniel, lo que gano no me alcanza. Entonces, lo primero que hay que hacer es justamente lo que hablábamos ahorita, llevar un presupuesto y poder sacar, don Hernando, en una hojita de papel, en un cuaderno, si manejas computadores, en Excel, ¿qué puedes hacer? ¿Cuánto te ganas? ¿Y qué necesitas en cantidades de dinero para cada mes? Entonces, ganas el salario mínimo y voy a inventar, don Hernando, necesitas 300.000 pesos para el arriendo. Pero él está ahí, le puede ayudar, don Hernando. Sí, por supuesto que sí. Sí, claro, bien puede, adelante. Está bien, lo que él está preguntando es correcto, porque es que el arriendo son 350.000 pesos. Ok. Sí. Exacto. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? 350.000 tienes de arriendo. ¿Qué más tienes para sumarlo a ese presupuesto, Hernando? Los servicios públicos, que son 160.000 pesos. 160.000, 350 son 510, si no estoy... eso es correcto, sí, señor. Sí. Bueno, ahora, por ejemplo, yo vivo acá con mi esposa únicamente, pero siempre, por lo general, me toca trasladarme con ella al municipio de Medellín, a llevarlas a las citas de especialistas y todo aquello, y siempre son 50, 60.000 pesos la ida allá, porque tengo que llevarla, es en taxi. De modo que entonces usted, de acuerdo como me está oyendo hablar, dígame usted, por ejemplo, ¿qué sería lo...? Es decir, es que en ninguna forma yo lo he buscado por todos los métodos. Yo soy un hombre que tengo muchos años encima y, como le digo, le volteo la cuchara al plato para ver cómo, pero de ninguna forma me da que no me tenga que endeudar, doctor. Claro. Entonces, para cuando gastamos más de lo que ganamos, hay tres cosas que se pueden hacer y van a sonar muy obvias, pero las vamos a ver una por una, don Hernando. Número 1, gana más. Número 2, gasta menos. Número 3, distribuye mejor. te voy a hacer unas preguntas para que te las respondas para ti. Número uno, ¿hay alguna posibilidad de que puedas aumentar tu salario haciendo cualquier tipo de actividad? Número dos, ¿hay forma de revisar esos gastos que tienes fijos y reducirlos de tal manera que se acomoden a tus ingresos? Número tres, ¿hay alguna forma de reorganizar los gastos que ya tienes de manera que se pueda acomodar a tus ingresos? Por ejemplo, hay gente que me dice, Daniel, no me alcanza porque el ítem transporte me cuesta demasiado. Cuando uno va a mirar ese ítem, están montando en taxi todos los días. Daniel, entonces, ¿es malo montar en taxi? Por supuesto que no, pero si podemos reorganizarnos para acomodarnos a nuestro presupuesto, nos daríamos cuenta que si montamos en bus o en taxi, podemos acomodarnos. Ahora, es importante hacerlo, ¿por qué? Porque si cada mes te tienes que endeudar y el siguiente mes te tienes que endeudar y el siguiente también, va a ser como una bola de nieve que cada vez va a crecer más y la deuda se va a hacer cada vez más grande. Entonces es importante, don Hernando, que puedas revisar. ¿Puedes ganar más? ¿Puedes gastar menos? ¿O puedes organizarte mejor? Yo creo que esa pregunta nos la tenemos que hacer todos, no solamente don Hernando, porque creo que esos son tres tips importantísimos. Pero Daniel, a mí me surge una inquietud. ¿Ser bueno en el ahorro significa ser tacaño? No necesariamente. Hay que saber ahorrar, y qué bueno que hayas hecho esa pregunta porque nos da pie para hablar de un tema que sin duda, como decíamos ahorita, es el talón de Aquiles. ¿Hay que ser tacaño para ahorrar? No necesariamente. Hay que saber distribuir para saber cuánto debemos ahorrar, pero sin duda pasa con muchas personas. No, yo me voy a privar de comer con mis amigos, entonces salgo con mis amigos y me quedo allá sentado mirando porque yo voy a ahorrar. Ahorrar está muy bien, es un hábito que te puede tener o te puede dar, por decirlo de esa manera, unas finanzas sanas, pero la vida es para disfrutarla, siempre he pensado. No se trata de privarte de todo, aunque es bueno en ciertas ocasiones cuando se tiene un propósito ser austero. Por ejemplo, vas a comprar un apartamento, vas a comprar un carro, un vehículo, un automóvil. Hay veces que nos tenemos que privar de ciertas cosas, pero en general el ahorro no siempre tiene que tratarse de privaciones de cosas que te gusten hacer. Yo quedo muy preocupada con la llamada de don Hernando porque de verdad todavía nos quedaban incluso para revisar otros ítems, y la situación de él es la de muchísimos colombianos. Entonces hablemosle a la mayoría de los colombianos que tienen un salario mínimo y que les está quedando muy difícil no solo pagar sus cuentas, sino también ahorrar. ¿Cómo puede una persona devengando un salario mínimo ahorrar? Cuéntenos qué puede hacer. Claro que sí. Permíteme, porque es que además la cuenta que hacíamos con don Hernando se trataba de arriendo y servicios, pero normalmente entonces seguro arriendo, tiene otros servicios, transporte, mercado, la seguridad social, que no le falta uno, y que el medicamento, porque nos estaba contando que su esposa debe visitar al médico por especialista. O sea, la cuenta sigue de ahí para arriba y un mínimo evidentemente no es suficiente. ¿Qué hace uno ahí, Daniel? ¿Cómo hace para ahorrar? Exactamente, entonces para ahorrar hay tres métodos, y el tercero que vamos a ver se ajusta a la situación de don Hernando y de muchos televidentes que sé que están viéndonos y que dicen, Daniel, yo de verdad quiero ahorrar, pero no me queda absolutamente nada. Tres métodos de ahorro. Primer método, cantidad fija. ¿Qué es una cantidad fija? Yo me gano, por decir algo, 1.000.000 de pesos y decido conscientemente empezar o comenzar un ahorro de 100.000 pesos cada mes. Entonces quiere decir que cada mes yo saco de mi salario 100.000 pesos. ¿Es el más común? No es el más común. Entonces me suben el salario a 1.500.000 y yo sigo ahorrando 100.000 pesos porque es una cantidad fija. Disculpame, Daniel, ¿debe ser el 10% del salario o es lo que tú quieres? Ya lo vamos a ver porque ese es el segundo método. El primero tiene que ver con una cantidad fija. Yo elijo lo que quiera, 50.000 pesos, 100.000 pesos, 200.000 pesos, 30.000 pesos, lo que cada quien quiera, y mes tras mes ahorro esa cantidad. Me subieron el salario, no importa, sigo ahorrando lo mismo. Daniel, ¿es un método malo? No es malo, no es el mejor, no es el que yo más recomiendo, pero sin duda es un buen método de ahorro, y sin duda, si lo realizas, vas a llevar ventaja sobre muchas personas que no ahorran, porque las estadísticas dicen que menos del 15% de la población ahorra. Es una cifra que preocupa, es una cifra que uno dice, es una minoría como tal. Método número 2, porcentaje. Y ahí es donde entra lo que acaba de mencionar Natalia. Hay gente que dice, no, Daniel, yo no voy a ahorrar una cantidad fija, no voy a ahorrar ni 50.000 ni 100.000, sino el 10% de lo que me paguen. Entonces me gano $1.000.000 y ahorro ¿cuánto? 100.000 pesos. Y el día de mañana me pagaron o me ascendieron o me pagan más, me gano $1.500.000, no ahorro los mismos 100.000 como en el primer método, sino que ahorro 150.000. Y cada que me suban el salario, va subiendo también el nivel de ahorro. ¿Por qué? Porque es con base en un porcentaje. Es un método bastante común, es el mejor. Hay otro que vamos a analizar, ¿es malo? No es malo, y sin duda, como lo decíamos con el primero, ya vas muy adelante y llevas mucha ventaja de muchas personas que no ahorran. Método número 3, que nosotros hemos llamado el método progresivo. Daniel, ¿cómo así que método progresivo? Es un método, es una estrategia que se ajusta perfectamente al público de Colombia, de Antioquia, de Medellín, porque mira las condiciones iniciales y de acuerdo a eso va creciendo. Cualquiera se puede estar preguntando, Daniel, eso suena muy teórico, quiero algo más práctico. Por decir algo, me gano $1.000.000, por poner cualquier ejemplo, y me gasto $1.200.000. Aquí sé que muchos se identificaron. Gasto más de lo que gano y me llegan, hay veces, a decir, Daniel, no tengo ni un solo centavo para ahorrar. Yo les digo entonces, ¿tienes $1.000? Y ellos me dicen, sí, sí tengo $1.000. Yo, ok, vas a ahorrar $1.000, pero te vas a poner la meta de que el próximo mes vas a ahorrar $2.000. Y algunos me dicen, Daniel, ¿pero de qué sirve eso? Es una cantidad muy pequeña. Y yo, no subestimes la cantidad, porque es mucho más poderoso crear un hábito que la mismísima cantidad la cual estás ahorrando. Los hábitos pueden cambiar tu vida. Los hábitos son los que te pueden dar los resultados. Empieza en 1.000, luego siguen 2.000, en 3.000. Y en menos de lo que piensas, vas a estar ahorrando esa cantidad de dinero que tanto querías. Y además de eso, creaste un hábito. Y les voy a contar algo más antes de irnos a corte. Usted ahorra $500 todos los días en su marrano. $500 todos los días. Yo creo que todos tenemos $500. Hay veces nos encontramos la moneda como Melissa se la encontró. $500 todos los días. Hacemos ese ejercicio un mes. Vamos a ver, dentro de un mes les pregunto en Parihueliando con Vos. Por ahora nos vamos a este corte de mensajes institucionales. Ya volvemos. Continuamos en Parihueliando con Vos, estamos desde el canal Parque de Telemedellín, ubicado en Manila, delicioso para que todos los que nos estén viendo pues se acerquen hasta aquí y pasen un buen rato, entrada libre, no se preocupe y hay mucho que hacer. Y justamente a esta hora que estamos hablando de finanzas personales, cómo ahorrar, por qué nos endeudamos, cómo manejar esas tarjetas de crédito y todas esas responsabilidades financieras que tenemos, nos acompaña un especialista del tema y a esta hora nos llama desde Manrique, Marta Carmona. Doña Marta, bienvenida a Parihueliando con Vos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuál es su inquietud? Pues, mija, la inquietud mía son cuatro. Por una parte, quiero que este doctor me haga el favor y nos dé un teléfono donde nos podamos poner en contacto con él, ¿sí? Y yo quería aportar mi granito de arena porque es que la gente se deja tentar mucho de las promociones, las tarjetas de crédito y los famosos contaditos puerta a puerta. Usted sabe que todo a crédito le vale a uno el doble. Todo a crédito le sale a uno el doble. Pero hay gente que no entiende. Y hay gente que no tiene como la precaución. Salen de un supermercado con un mercado grandísimo. Yo he tenido lo he presenciado. Y cogen la tirilla y la enrollan y la tiran a la basura. Y no hacen cuentas de nada, entonces no saben ni a cómo están comprando las cosas. Yo por lo menos tengo esa precaución, yo me llevo las tirillas y hago cuentas en mi casa. Y muchas veces sí le dan a uno le dan a uno, como le dicen, cuenta en la cabeza. Ay, sí, doña Marta, tiene mucha razón. Sí, sin especificar qué almacenes, pero lo he presenciado. Sí, doña Marta, muchas gracias por sus consejos, de verdad. Hay que revisar todo lo que tiene que ver con tarjetas de crédito porque el interés está muy caro, esa cultura de estar prestando y más lo que llaman el gota a gota. Eso es muy costoso y de verdad pone a la gente en mucho estrés y también hay que revisar las tirillas, hay que revisar cuando uno va a un restaurante porque todos nos equivocamos, hay veces el mesero se puede equivocar, un plato cuánto puede valer, una gaseosa extra, si uno no la ha consumido no lo tiene que pagar. Entonces a usted, doña Marta, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. ¿Usted de pronto tiene algo más para decirle, doña Marta? Claro que sí, primero que todo el teléfono va al final, con todo el gusto, gracias Marta por preguntar. Número dos, tarjetas de crédito, no te preocupes que ya en un momento vamos a hablar de ello. Y número tres, sin duda lo que dice Natalia, qué bueno revisar tu tirilla, porque sabes dónde se te puede estar yendo el presupuesto. Muchas veces un producto de la tirilla te puede descuadrar todo el presupuesto que tienes para un mercado, por ejemplo. Hablemos de lo que nos está descuadrando, ay, endeudarnos, sí, lo que habla doña Marta, estar comprando a crédito. ¿Por qué nos endeudamos? Qué buena pregunta, Natalia, y creo que cada televidente tendrá una respuesta particular, pero sin duda hay unas comunes. Sin ningún orden de prioridad voy a mencionar algunas. Una es precisamente la que mencionamos hace un rato, porque los establecimientos de comercio tienen como misión venderte. Y en la venta está inmerso el mercadeo y la publicidad. Entonces lo que decíamos ahorita, vas caminando y de repente una publicidad magnética, 50% de descuento, en ese producto que tanto quieres. Yo quiero que el televidente se ponga a pensar en este momento en cualquier producto que quiera. ¿Qué pasa si vas por un centro comercial y sale una publicidad o hay un cartel que diga 50 o 60% de descuento, crédito solo con la cédula, que es tan común? Claro que eso llama la atención. Caí, ya caí. Aquí ni siquiera hemos ido al centro comercial y ya cayeron. Ya caí, tome mi tarjeta. Eso llama la atención, eso captura como tal nuestra atención. Otra razón por la cual nos endeudamos, creencias, por vicio. Hay gente que literalmente tiene el vicio. Voy a ir al centro comercial, ¿y qué vas a comprar? No, no sé, pero voy a ir a comprar algo. Hay personas así, hay personas compradoras compulsivas. Hay personas que desde pequeños les decían, tienes que endeudarte para conseguir las cosas. O de la misma manera, hay personas a las cuales les decían, las deudas son malas, nunca te endeudes. Entonces vemos que es también un tema mental, un tema de creencias. Número tres, ¿por qué más nos endeudamos? Entre muchas razones destaco también esta tercera, por conveniencia y urgencia del momento. Tienes una motocicleta o tienes un automóvil, vas por ahí por la calle y se te daña. Tu automóvil es tu herramienta de trabajo. No tienes un dinero, un ahorro del que ya hablamos para poder hacer el arreglo y te cuesta, qué sé yo, 500.000 pesos. ¿Qué es lo más seguro que vas a hacer? Usar la tarjeta. Usar la tarjeta o pedir prestado, en pocas palabras, endeudarte. Entonces, a grandes rasgos, estas son algunas de las razones por las cuales nosotros nos endeudamos, entre muchas otras como tal. Eso es muy preocupante, pues yo creo que varios hemos caído en algunas de esas trampas de las que mencionaste, de las que estamos hablando. Pero entonces, ¿uno cómo hace para salir de deudas? O sea, ya las tengo, ya las quiero matar, ¿cómo hago para matar esas culebras? Matar las culebras, por Dios. Ok, hay muchos métodos para salir de deudas, hay tantos métodos como, no sé, como teorías de finanzas personales, pero sin duda hay uno que puede destacar y que creo que el televidente puede hacer simultáneamente con nosotros. Si ustedes me permiten, paso al tablero para hacer un ejemplo. Te vamos a permitir, pero dentro de un momentico, porque tenemos una llamada, entonces le vamos a dar prioridad a nuestros televidentes. Estefanía Ortiz de Río Negro, muy buenas tardes, Parihueliando con vos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, muchísimas gracias. Adelante con tu pregunta para Daniel Gómez. Pues tengo dos comentarios y la pregunta. Muy bien. El comentario es que hagamos también ahorrito de la alcancía de cascajo, que es que a veces nos quedamos con las de 1.000 y las de 500 y las de 50, las de 100, las de 200, esas también van haciendo ahorrito. Y uno va dejando quieticas alcancía y cuando menos piensa tiene muy buena platica. Todo sirve. Por ahí dicen cada que pequeño. Uno debería mantener en el congelador congelada la tarjeta de crédito y solamente usarla para una emergencia, y entonces mientras se descongela usted va pensando si realmente sí la necesita. Pero qué buen consejo. Va reflexionando. Y la pregunta es un tema, pues voy a ver si soy capaz como de hacerme entender. Hay gente que hace como préstamos para invertir y lo que invierten, o sea, la rentabilidad que les dan, conozco que les puede dar incluso más de lo que es el interés y logran como al final de la cuenta como tener platica. Eso sí será viable. Muy bien, Estefanía, muchísimas gracias. Pues te va a responder Daniel, porque de verdad eso sí pasa, uno hacer un préstamo para hacer una inversión. Claro, Estefanía, primero que todo muchas gracias por tu pregunta. Tu pregunta es bastante importante. Pasa del tema de finanzas personales a inversiones, pero sin duda con todo el gusto te la vamos a contestar. Claro que sí es positivo. Si te un negocio, una inversión te va a dar, por decir algo, 800.000 pesos, para no hablar de intereses, sino llevarlo ya a una cuota como tal, a un monto, y tú tienes que pagar 500.000 pesos de deuda. Pregunta, ¿creen ustedes que será viable? Si ese préstamo te cuesta menos de lo que te va a dar tu negocio, sin duda es bastante recomendable, porque tu negocio va a pagar la deuda y cuando pagues la deuda vas a seguir teniendo un flujo constante de dinero. Claro que sí, si la deuda es inferior a la rentabilidad que te va a dar el negocio o la inversión, claro que sí, totalmente recomendado. Daniel, yo estoy que me meto pues para salir de las deudas. Tenemos ahí, no, necesitamos salir a corte a mensajes institucionales en un momentico, pero yo creo que sí podemos alcanzar. Claro, podemos empezarlo. Entonces, no continuamos después de los mensajes. Claro que sí. Paso a explicar entonces, a ver, que esto me va a ayudar un ejercicio bastante común que se llama el método bola de nieve. Estoy 100% seguro que todos aquí en algún momento han tenido deudas. Las van a tener, las han tenido, en este momento las tienen, y con base en eso vamos a hacer un ejercicio bastante interesante para ello. Vamos a poner el ejemplo de alguien, díganme un nombre, Natalia o Melissa, cualquier nombre. Juan. Juan, vamos a hacer el ejemplo de Juan. Vamos a suponer que Juan se gana 3 millones de pesos. ¿Por qué no lo hacemos con el salario mínimo? Que es como el que nos han llamado hoy, que la gente está un poquito preocupada. Vamos a hacerlo con 3 millones, sí nos da, pero el ejemplo que preparé es con 3 millones y ahorita nos vamos a dar cuenta que sin duda, sin importar el salario, este método funciona. Listo. ¿Por qué? Lo podríamos hacer con el salario mínimo, pero me tendría que poner a hacer los porcentajes entonces en calculadora. Entonces, bien, Daniel, como claro preparé ya un ejemplo y tengo los valores en la cabeza, hagámoslo con este. Perfecto. Pero sin duda es lo mismo para cualquier salario. Vamos a suponer que Juan tiene una deuda número 1 de 4.800.000 porque se fue a viajar, vamos a suponer, o se compró una moto, o ¿qué más hace uno con 4.800.000? Puede estudiar, puede haber pagado 4.800.000. Vamos a suponer que tiene una deuda 2 de 3.600.000. Uy, pero Juan es muy gastón. Juan es un poco gastón, dirían algunos, por acá menciona Melissa. Vamos a suponer que tiene una deuda número 3 de 1.200.000. Vamos a suponer que con la tasa de interés Juan paga 400.000 pesos de cuota cada mes por esta deuda. Paga 300.000 pesos por la deuda número 2 y paga 100.000 pesos por la deuda número 3. Repaso hasta aquí. Juan es una persona común y corriente que se gana 3 millones de pesos. Juan tiene 3 deudas, una de 4.800.000, otra de 3.600.000 y otra de 1.200.000. En total, Juan debe 9.600.000 y paga cada mes 800.000 pesos por cada deuda. Juan se quebró. Juan se quebró, dicen por ahí. Ahí viene el primer tip. ¿Cuál es la recomendación? Que todo el monto conjunto de tus deudas nunca supere el 20%, porque cuando supera el 20% de tu presupuesto en unas condiciones normales, ya se pueden evidenciar ciertos rasgos financieramente. Entonces, gana 3 millones, debe 9.600.000 y paga normalmente cada mes 800.000 pesos por las 3 deudas. Entonces, si Juan gana 3 millones y paga 800, ¿cuánto le queda? 2.200.000 cada mes. ¿Para hacer qué? Cualquier cosa, lo que hacemos todos. Entonces, con eso paga vivienda, ya sea comprada o arrendada, paga un vehículo, alimentación, paga alimentación, servicios, celular, servicios, colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Juan le quedan 2.200.000 para todo lo otro. Vamos a suponer hipotéticamente que Juan se gasta absolutamente todo y no le queda nada. Él quiere, a través de este ejemplo que se llama método bola de nieve, poder salir de deudas más rápido. Estas deudas están a 12 meses, vamos a suponer. ¿Cuánto le va a tomar a Juan salir de las deudas? 12 meses, para el ejemplo, pagando 800.000 pesos cada mes. Aquí viene la primera parte importante del ejercicio. Juan tiene que examinar su presupuesto, como le decía ahorita a don Hernando, que seguramente nos está viendo. Te vamos a interrumpir un momentico, te vamos a dejar redondear pues la idea que tenías, pero bueno, ya paraste, okay. Entonces vamos a un corte de mensajes institucionales y ya volvemos con el ejemplo que Daniel Gómez nos está haciendo para saber cómo podemos salir de culebras, cómo podemos pagar nuestras deudas. Seguimos en Parihueliando con vos ya en unos instantes. Y continuamos en Parihueliando con vos, hoy hablando de finanzas personales, y antes de ir a mensajes institucionales, Daniel nos estaba explicando un método llamado bola de nieve para salir de deudas rápido. Estamos hablando de Juan, que se gana 3 millones de pesos, tiene una deuda total de 9.600.000 y paga 800.000 pesos mensuales tratando de matar a esa culebra. Así es, no le queda absolutamente nada para gastar. Entonces, siguiendo con el ejemplo de Juan, aquí sigue el primer tip, que tú lo puedes hacer simultáneamente en tu casa. Coloca todas tus deudas. ¿Cuánto pagas en total? Si no te queda nada, aquí viene la primera parte del ejercicio, que es que revisa qué fugas de dinero puedes cortar. Dice un dicho por ahí que siempre me ha gustado por ahí: grandes buques se han hundido por pequeñas fugas de agua. Tú literalmente te puedes ir a la quiebra financiera si no identificas pequeñas fugas de dinero. Entonces, para un ejemplo inventado, vamos a suponer que Juan cada mes se iba en taxi para el trabajo y se dio cuenta que si se iba en bicicleta, en bus o en metro, se podía ahorrar 100.000 pesos cada mes, ¿cierto? Aquí retomamos con el marcador azul, 100.000 pesos cada mes. Y se dio cuenta también otra fuga cualquiera inventada. Que almorzaba todos los días en el trabajo y compraba almuerzo. Y podía llevar coca, entonces se ahorró otros 100.000 pesos. Supongamos entonces que Juan, haciendo este ejercicio de identificar fugas, se va a ahorrar 200.000 pesos cada mes. Daniel, ¿y para qué me sirve eso? Aquí es donde se desarrolla la segunda parte del ejercicio. Vamos a proyectar en el tiempo. Se supone que Juan debe pagar durante 12 meses un total de 800.000 pesos cada mes y en teoría se supone que acaba o termina de pagar sus deudas. Mes 1, vamos a suponer que el mes 1 Juan recibe sus 3 millones. ¿Cuánto debe pagar por la deuda número 1? 400.000 pesos. Vamos a hacerlo sinceros para que nos pueda caber en el tablero. Por la deuda 2, ¿cuánto paga? 300.000. 300. Y por la deuda 3, 100.000. Aquí viene la parte interesante. A estos 100.000 vamos a añadirles lo que se está ahorrando Juan por concepto de identificar fugas de dinero. Ahorita don Hernando nos preguntaba cómo hacía con el salario mínimo. Y le decíamos que había 3 maneras: o ganas más, o gastas menos, o organizas mejor. Don Hernando, puedes hacer exactamente esto y lo que te estás ahorrando siempre lo vas a pasar a la deuda más pequeña. Entonces aquí ya no vas a pagar 100.000, sino ¿cuánto? 300.000. Porque a estos 100.000 que pagaba le sumo los 200.000 que me estoy ahorrando. Entonces en el mes 1 pago 400 por la deuda 1, 300 por la deuda 2, 300 por la deuda 3. ¿Esta platica que se ahorra acá, yo la debo poner en la deuda más chiquita siempre, o en cualquier, en la deuda más chiquita? En la más chiquita, okay. Se llama bola de nieve y luego vamos a ir pasando. Ah, bueno. En la deuda más pequeña, vamos al mes 2. El mes 2 pagamos 400, 300 y 300 de nuevo. El mes 3, que es marzo, volvemos a pagar 400.000, 300 y 300. Y aquí en el mes 4 pasa algo particular. Pagamos 400 de la deuda 1, 300 de la deuda 2 y aquí pasa algo curioso. Pagamos la deuda número 3. Era la más pequeña, nos íbamos a demorar 12 meses y ¿cuánto nos demoramos? Solo 4 meses. Entonces, vamos al mes 5, que es mayo. Pagamos 400.000 pesos de la deuda más pequeña. ¿Y cuánto pagamos de la siguiente? 600. Exactamente. No vamos a pagar 300, sino que para seguir el método, vamos a seguir pagando lo que teníamos en la deuda más pequeña en la segunda. Entonces, aquí la cuota se aumenta y ya son 600. Vamos al mes 6 y pago 400 y 600. Vamos al mes número 7, que sería julio, pago 400 y 600. Vamos a hacer una recopilación hasta aquí. 1, 2, 3, 4. 4 por 3, 12. 1.200.000, 1.800.000, 2.400.000, 3.000.000. Quiere decir que llega el mes 8, pago los 400 y pago los 600.000. Y adivinen qué pasó con la deuda 2. Se cancela. Se canceló en agosto. Me demoré 12 meses, me demoré solo 8 meses. Llega el mes 9 y ¿qué hago? ¿Cuánto pago? 600. Paso esos, 400, esos 600 que estaba pagando aquí a los 400, entonces el monto va a ser de 1.000.000. Hagamos un repaso cuánto llevamos hasta aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 por 4, 32. Llevo 3.800.000 más 1.000.000 en septiembre, 4.200.000. ¿Qué quiere decir eso? Que llego al mes 10 y nomás tengo que pagar 600.000 pesos y pagué la deuda número 3. Como el televidente y como ustedes se pueden dar cuenta, número 1, no me demoré 12 meses. Número 2, no tuve que pedir préstamos, no tuve que sacar dinero de otros lugares. Simplemente organizándonos mejor, podemos pagar las deudas más rápido con este método bola de nieve. Pues ese método se ve en el tablero muy fácil, esperemos que sí lo podamos hacer porque solamente con 200.000 pesos pudimos pagar deudas de 9.600.000 pesos que para una persona que tiene pues 3 millones que esta persona que tenía 3 millones como salario o incluso para personas que tengan un salario mínimo, pues 9.600.000 pesos es mucha plata y miren, lo pagaron antes de los 12 meses. Pero cabe acotar algo y lo digo rápidamente, si nos ponemos a mirar 200.000 pesos comparados con 3 millones son aproximadamente algo así como el 6, 7%. Entonces, Daniel, pero es que 200.000 pesos es mucho, no importa, hazlo con tu propio salario. ¿Cuál es el 6% de tu salario? De 700.000 pesos, ¿cuánto es el 6%? Con base en ese resultado, puedes hacer el ejercicio. No te preocupes porque sea cantidad grande o pequeña, cada uno tiene su propia situación financiera. Tenemos una inquietud que nos hace un televidente que no pasó al aire, pero que es muy común en Medellín y tiene que ver con los pagadiarios, Daniel. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo hacer para que no te traguen vivo, mejor dicho? Ok, hay bastantes cosas que decir de los pagadiarios. Yo creo que todos hemos visto en las noticias pleitos de personas porque le fueron a cobrar su pagadiario. Hay que empezar diciendo algo, los pagadiarios tal vez son una de las tasas más altas en crédito que puede haber en el mercado. ¿Son buenos o malos? Yo creo que cada quien decide en qué se va a endeudar, qué tasa quiere pagar. Los bancos, por ejemplo, cuando te van a prestar, te dicen la tasa, tú dices es muy alta o muy baja, pero finalmente tú eres quien decide si ingresar a un pagadiario o a un banco. A pesar de que la tasa en muchas ocasiones es bastante alta, cada quien decide como tal si lo hace o no lo hace. Bueno, usted lo decía al principio de nuestro programa, lo más importante es la disciplina, si queremos salir de deudas, si queremos también empezar a ahorrar, empecemos con ese ahorro entonces de 1.000 pesos, de 500 pesos diarios, de ser muy juiciosos cuando estamos ahorrando, entonces pagar las deudas y tratar entonces de hacer ese seguimiento, sea en una hoja de Excel o si es en un papel. Para usted entonces, Daniel, ¿cuáles serían los últimos tips o cuál sería la conclusión para despedir el programa? Ok, algunas conclusiones de lo que vimos. Número 1, no te vayas a gastar más de lo que ganas, porque facilito te puedes ir a la quiebra financiera. Número 2, no incurras en deudas innecesarias. Número 3, importante, ahorra. Daniel, no me queda dinero, recuerda el método progresivo. Y 4, y con esto termino, lleva un registro de todas tus finanzas. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto gastas? ¿Cuánto inviertes? Debes saber a dónde va absolutamente todo. Daniel, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Melissa, encantada de tenerte aquí. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar muy conectados con Telemedellín. Esperamos que hayan aprendido tanto como nosotros aquí en su set, en su consultorio, en Parihueliando con Vos. Siga con nosotros en Telemedellín, 20 años con vos.